Entonces, ¿por qué feminismos estratégicos y estrategias feministas? ¿Por qué pensar desde ahí, no? ¿Por qué si decimos, bueno, cuáles son las nuevas rutas del feminismo, de los feminismos, por qué no pensar desde términos estratégicos? Obviamente desde las estrategias de la resistencia, ¿no? Desde los feminismos estratégicos, que hay muchos, que han entrado a la macropolítica sobre todo, que bueno, creo que es parte de lo que conversaban con Estefanía, ¿no? La valiosidad de este feminismo gubernamental que ha logrado esto, ¿no? Ella decía, bueno, hay veces que ha habido leyes que ni siquiera las feministas empujaron, ¿no? Que las empujaron los grupos de poder, pues allá adentro, que había que leer con qué tipo de presiones, empezando por las presiones internacionales, ¿no? Con las ideologías de los grupos en el poder, no sé, cuando fue la primera conferencia de la mujer en México en el 75, que fue estratégico y que trajo consigo un montón de cambios a código civil para la capacidad de contratar de las mujeres, no fue tanto que estuvieran atrás las feministas, sino pues era la esposa de Echeverría, que respetaba mucho a los grupos de las comunidades originarias, que tenía como una sensibilidad hacia la protección, ¿no? Una mujer de Jalisco, de una familia pues atea, pero en una comunidad cristera, ¿no? En un estado cristero, bueno, mi familia es de allá. Entonces como que sé cómo estaba cruzada la ideología de esa mujer, ¿no? Había leído El Capital de Marx, ¿no? No acabó la carrera, pero creo que empezó sociología en la UDG, siendo que en la universidad pública, siendo que su familia tenía dinero para que fuera pues a otra confesional. Entonces tenía esa cierta sensibilidad y cuando se supo en el poder, pues lo utilizó. Y tuvo esa visión, ¿no? Esa visión, yo creo que ella ni sabía del feminismo, ni sabía que había grupos de la tercera y la segunda y la cuarta ola, pero supo atraer la primera conferencia de la mujer a México, ¿no? El decenio de la mujer, o sea, para que se den una idea de cómo desde las estrategias de resistencia podemos entrar con oportunidad en la coyuntura política, jurídica, ¿sí? Para poder ir avanzando, ¿no? Entonces, por eso se nos ocurrió en nuestro seminario hablar y construir colectivamente qué son los feminismos estratégicos y qué son las estrategias feministas, ¿no? Que es las lecturas que les di. Entonces, bueno, dije, pues se los voy a explicar, ¿no? Porque está un poquito a veces, ¿y si voy bien de tiempo? Sí, bueno. Sí. Entonces, ¿qué son los feminismos estratégicos, no? Mediante una puesta en cuestión política del concepto moderno de sujeto, acuérdense que hablamos de que se disloca el sujeto también, y sobre todo el sujeto de la norma jurídica, ¿no? Persiguen la caracterización de una subjetividad femenina no identitaria, sino en tránsito y en devenir, como les decía, aquí estamos siguiendo a Deleuze, y no definible a partir de la tradicional oposición jerarquizada masculino-femenino. Sí, vamos a salirnos de ese binarismo, ¿sí? Vamos a salirnos de la lógica binaria y vamos a buscar lo polivalente y lo multívoco, ¿sí? La diferencia, la pluralidad, la diversidad. Y aquí nos lo está enseñando teóricamente la definición de feminismos estratégicos. Implica hacer una genealogía que conserve el carácter radical del cuestionamiento que ha caracterizado a los diversos movimientos feministas históricos, ¿sí? No podemos excluir muchas de las reflexiones, ¿no? Me acuerdo cuando vino Estela Cerret que decía, las políticas, quienes estaban en lo macropolítico, ¿no? A principios, después de la Revolución Francesa, en esas discusiones que se daban en los intelectuales, obviamente desde la macropolítica, pues quisieron alcanzar el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, que era el marco liberal que estaba, y había que luchar por ahí, ¿no? O sea, yo creo que tomaron una decisión correcta, porque desde lo jurídico era donde había que ir, ¿no? Desde ese feminismo de la igualdad, lo que se quería era que el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, ya con Ferrajoli y con las teóricas posmodernas podemos decir, y el derecho a la diferencia, ese doble derecho, ¿no? Negativo, que sería el derecho a la no discriminación, pero el derecho a la diferencia, y a la primera de las diferencias, que es tener un cuerpo con genitales femeninos, ¿no? Entonces, esa forma de que en lo macropolítico supieron argumentar jurídicamente para poder hacer, por lo menos de jure, la igualdad de jure, ¿no? En la ley, supieron decir ese principio jurídico que es la igualdad, va aparejado a la no discriminación y de ahí nos tenemos que colgar para en el tronco del árbol poder ir avanzando y mover las raíces y mover las hojas. ¿Sí me explico? Entonces es valioso y tiene su. Y hay que situarlo. Los feminismos también hay que situarlos, hay que situar sus argumentos y sus reflexiones
y sus fuerzas políticas y también sus liderazgos, ¿no? Que siempre hay liderazgos a veces muy generosos, pero a veces individualistas, ¿no? ¿Sí? Poco solidarios, horizontales, no quieren hacer conocimiento colectivo tampoco, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que mirar todo obviamente con lupa, pero situado, y ver la parte valiosa de esos movimientos y de esas ganancias en lo macropolítico, ¿no? En lo político-jurídico. Entonces, este feminismo estratégico muestra los ejercicios de apropiación y reapropiación de la noción de feminismo, que eso es importante, y muestra los espacios de influencia y privilegio en los feminismos académicos, económicos, políticos, fiscales, sociales, ¿no? O sea, también vamos a poder ver aquí cómo el discurso, y bueno, lo hemos visto en políticas, ¿no? En mujeres políticas que se agarran de banderas feministas sin ni siquiera ponerse a entender qué es eso, ¿sí? Y se cuelgan de ahí, que muchas, la verdad, yo sí las respeto y las admiro, porque se ponen a estudiar, ¿no? Por lo menos cuando Marcela Lagarde fue diputada, había unas panistas que yo decía, estas nunca van a apoyar la armonización legislativa, y Marcela tuvo la habilidad de darles a leer su tomo de los cautiverios de las mujeres, de darles su seminario y sus charlas, que yo imagino que deben haber sido muy disfrutables. Y acabaron las panistas entendiendo las desigualdades, las exclusiones, hasta apoyaban los derechos reproductivos, ¿no? Que apenas estaban como en la primera lucha, en la ley Robles, ¿no? Todavía no estaba la despenalización. Entonces, bueno, para que se den una idea de cómo el ir quitando velos de ignorancia o de oscurantismo o de confusión ideológica por normas religiosas, normas morales, es importante, y sobre todo en el marco de la laicidad, esas funcionarias tenían que entender que estamos en un estado laico y que sus ideologías iban al ámbito de lo privado y que eran respetadas por una imparcialidad del Estado, pero que no podían llevar todo eso a su quehacer legislativo, ¿no? Pero bueno, es muy complicado y lo estamos viendo ahorita en las noticias del día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo hay privilegios académicos también, ¿no? Se hacen centros de estudio, a veces jerárquicos, excluyentes. Entonces, bueno, en todos lados, ¿no? Yo no digo, nadie se salva. Ya no digamos financiamientos, privilegios fiscales y toda esta red de intereses que no ven por un bien común, un bien superior, ¿no? Y ahí es donde algunos pensamientos de epistemologías del sur, algunas críticas de los feminismos decoloniales, sobre todo las autónomas y estos grupos más radicales, pues son muy críticos, ¿no? Con el feminismo institucional o el feminismo gubernamental que va a la macropolítica. Pero, o sea, la propuesta es ir a la macropolítica desde lo micropolítico, como con las categorías de Deleuze y todo el pensamiento este crítico, ¿no? Que les propongo. Y bueno, eso, ahora sí que, como dicen, es un trabajo en proceso, como dicen en inglés, ¿no? O sea, son reflexiones colectivas de un seminario interdisciplinario y que cada quien pues lleva la reflexión a lo suyo. Y bueno, yo he tratado de armar teóricamente estas otras formas desde las lógicas de la resistencia para entrar a lo macropolítico, ¿no? Entonces, la que sigue. Entonces, son ejercicios políticos, son saberes y discursos que en clave crítica, acuérdense, todo el tiempo estamos en la crítica, se ocupan de problemas de género, ¿sí? Es una categoría, tenemos que entender el alcance de una categoría analítica, ¿sí? El alcance que tiene, que ya hasta las urbanistas, ¿no? Andan poniendo la categoría en sus proyectos, ¿no? Las arquitectas, hace poco que hubo un congreso de espacio y género, que a mí me sorprendió, ¿no? Las geógrafas, con unas ponencias alucinantes, maravillosas, ¿no? De espacio y de tránsito y un montón de cosas increíbles, que es cuando te das cuenta que esa categoría analítica funciona cuando está bien entendida y cuando se le exprime, ¿no? Se le exprime teóricamente y tenemos que llevar eso a lo político-jurídico también, ¿no? Entonces, es esta, y lo estratégico es que esta conceptualización jurídico-política llegó a los instrumentos internacionales, ¿no? Llegó primero al discurso jurídico en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Eso es importantísimo. Eso es un logro macropolítico desde la resistencia, importantísimo, porque hace estándares internacionales y obliga a los países a una armonización legislativa, ¿no? Entonces, estos feminismos estratégicos que serían la definición, o sea, ¿cómo vamos a llenar de contenido la definición de feminismos estratégicos, ¿no? Son movimientos políticos contingentes,
¿sí? Contingentes. Y aquí es importante entender eso, porque si no es estático, cerrado, jerárquico, busca privilegios, porque es contingente, ¿no? Porque es solidario, porque es horizontal, porque es incluyente, porque es generoso, porque provoca comunidades de debate, debates comunitarios, porque se enriquece del testimonio, se enriquece del testimonio de una reclusa, ¿no? Se enriquece de cómo se mira una reclusa cuando es estigmatizada y es acusada no solamente por la norma jurídica, sino por su familia. O sea, vean los reclusorios de hombres y de mujeres. Los de hombres está la esposa, la amante, los hijos de varias mujeres y les llevan la comida que les gusta. Y en el de las mujeres no hay visita. Fueron malas madres, ¿no? Esas razones de género son, y bueno, lo han estudiado mucho en la clínica penal Maricel Escobedo, ¿no, Gladys? O sea, ¿cómo tú analizas una sentencia de una mujer en reclusión desde una perspectiva de género? Tienes que hacerlo sacando las razones de género, que también ese concepto es importante que ya esté en una resolución judicial, ¿no? O sea, por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos en campo algodonero habla de razones de género, que son los mandatos de género y que es todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Este orden binario jerárquico que produce desigualdades. Entonces, esos feminismos son colectivos, autónomos, tienen capacidad de resistencia, potencia subversiva. Entrar a la macropolítica tiene que ser desde la subversión, ¿sí? Utilizar el discurso de los derechos humanos tiene que ser desde ese lugar, desde esa lógica de la resistencia y desde esa estrategia, ¿sí? Por eso es feminismos estratégicos. Tiene que ver con diálogos interculturales, obviamente desde una interculturalidad crítica, ¿sí? No reduccionista ni simplista, ¿sí? Y aquí también lo digo por algunos feminismos ecológicos que luego son, o sea, como que no le entran a la reflexión más teórica, ¿no? Y la verdad, por eso muchas veces son descalificados. Y son descalificados, obviamente, por los grupos que están trabajando desde las teorías discursivas en descalificar todo lo que tiene que ver con la teoría crítica feminista y con el vocablo estratégico género, ¿no? Pero también nosotros tenemos que estar trabajando en esos argumentos, construyendo argumentos muy bien justificados, muy bien construidos, obviamente con una racionalidad, y bueno, aquí una racionalidad jurídica, ¿no? Porque es mucho de lo que dice el Poder Judicial, ¿no? A ver, en esa innovación y en eso que se propone, en esa creatividad, obviamente tiene que llevar una racionalidad jurídica, que solo nos la da pues la retórica, una retórica jurídica bien planteada desde un discurso con argumentos que lleven una lógica, ¿no? O sea, que no podemos tampoco salirnos de esa parte macropolítica, ¿no? Pero entrar desde la micropolítica y la estrategia. Y bueno, estos feminismos están tratando de ver las emergencias, las urgencias del presente, ¿sí? Esas posibilidades de emergencia. Y aquí ya a mí me gustaría como pensarlo con Judith Butler, ¿no? Cuando dice la resistencia desde un diseño estratégico de cómo nombrar la vulnerabilidad, ¿no? No sé si se entiende, pero desde ahí podemos estar pensando esas posibilidades de emergencia. Y obviamente pensando en el porvenir con dignidad, ¿no? En una humanidad porvenir, en el avenir, ¿sí? En el presente, viendo hacia el avenir y no dejando de ver de una manera histórico-genealógica el pasado, ¿sí? Entonces, pues es importante voltear a ver a las epistemologías del sur, ¿no? Es importante traernos toda esta reflexión teórica tan vasta de la filosofía occidental. Pero ¿cómo la vamos a llevar a las experiencias de lo humano en otros, ahora sí que en otras coordenadas geográficas, ¿no? En otros paralelos de nuestro globo terráqueo, donde ha habido un colonialismo de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a dejar hablar esos cuerpos colonizados, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer una agencia que nombra eso otro que ni conocemos, ¿no? Ahí es donde viene el testimonio. Tienen que hablar desde sus cuerpos y desde sus situaciones, o desde, bueno, esta categoría de Simone de Beauvoir, ¿no? Situación tan valiosa, ¿sí? Desde su condición. Y tienen que hacer un pensamiento situado, ¿sí? Y también atravesado por muchas de estas fuerzas, no solamente de la lógica binaria y de lo unívoco, sino de ser experiencias de lo humano colonizadas,
¿no? ¿Sí me explico? Y bueno, aquí tenemos que recurrir a leer, pues, a los teóricos, ¿no? Aníbal Quijano, Mignolo, Lugones, Rita Laura Segato, esta italiana Federici, que ha estado trabajando mucho, esta española joven Amaya Pérez Orozco. En la UAB en Puebla hay gente trabajando todo esto, ¿no? Raquel Gutiérrez, en la UAM está Karina Ochoa, que una vez estuvo aquí también. O sea, tenemos que recurrir, hay teoría hecha. Si no podemos decir aquí no hay nada y vamos a buscar en otros ámbitos. Hay mucho escrito, hay que buscarlo, hay que entenderlo, hay que calificarlo y reconocerlo, ¿no? Porque no podemos descalificar a priori, tenemos que conocer lo que hay. Y yo no digo tenemos que leer todo lo que hay porque no nos da la vida, pero sí tenemos que repartirnos el trabajo de quien le interese estudiar a estas otras teóricas. Y bueno, hay que hacer nuevos vocabularios para nombrar, para que haya prácticas políticas de visibilización desde el discurso, desde el lenguaje, que ahí lo nombraban, ¿no? Ustedes. Y bueno, por eso un vocabulario como este es importante, ¿sí? Porque hay ensayos que nos explican la definición de feminismos estratégicos, hay lemas, emblemas, prolegómenos, ¿sí? ¿Sí me explico? Ah, es una forma creativa de hacer un vocabulario que nos llena de contenido existencial para poder dar nombre y para poder llenar de contenidos significantes vacíos por el discurso jurídico o el discurso de lo político, ¿sí? Entonces, esos nuevos vocabularios nos llevan a esta suma causa que tienen los pensamientos, las epistemologías del sur, ¿no? El buen vivir, ¿sí? Que podría ser una vida digna de ser vivida en términos del discurso de los derechos humanos, que tiene que ver con dignidad, ¿no? Pero que tiene que ver con esta parte de la apuesta por el buen vivir, porque es ética y es política. Lo personal es político, ¿no? Uno de los lemas de los feminismos, ¿no? Entonces, ¿cómo desde una ética de la responsabilidad o desde una filosofía del vitalismo crítico, que yo todavía no la he estudiado, pero bueno, ahí la tengo si alguien quiere empezar a estudiarla, cómo ir viendo que estamos, que solo existimos en relación con los otros y que ese ideal de independencia que nos vende el marco liberal de derechos, de individualidad y de independencia, es totalmente ficticio? Somos interdependientes como seres humanos, necesitamos cuidados en todas las épocas y en todas las nuestras etapas de la vida. Entonces, en la medida en que entendamos esa interdependencia y en el que valoremos el trabajo de cuidado, del cuidado desde quien está enfermo, desde quien está triste, desde menores, desde crianza, desde ancianos, discapacitados, o sea, toda esa carga que tienen los hombros de las mujeres, que obviamente hay que pelear desde lo macropolítico, por política pública, guarderías, horarios de las escuelas, pero que tenemos que ver que si como sociedad no nos responsabilizamos éticamente de ese trabajo de sostener la vida, como dice Amaya Pérez Orozco, de esa sostenibilidad de la vida que hemos dejado que totalmente se mercantilice la vida y los cuidados, ¿sí? Entonces, en la medida en que entendamos que a nivel macro la economía se sostiene gracias a ese trabajo de cuidado y de sostener la vida que se hace en el ámbito de lo privado y sobre todo en la ficción de lo doméstico, no vamos a poder entender esto otro que nos quita tiempo, o sea, la bendición del trabajo explotado, ¿no? Porque en la macropolítica estamos luchando porque las mujeres salgan al empleo, ¿no? Pero al empleo a ser igual de explotadas que los hombres. Y a llegar a la segunda y a la tercera jornada y a todas estas cargas que están tronando a las mujeres y que las están llevando a situaciones de enfermedad, porque no tienen un bienestar, ¿no? Depresión, sobrecarga de trabajo, no descanso. O sea, simplemente en el uso del tiempo libre las encuestas son terribles, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicas al ocio creativo o al ocio de estar viendo el techo, ¿no? Poquitito, o sea, la diferencia de horas es muchísima, ¿no? Entonces, mientras no veamos todo eso desde una manera más desde lo macro o más desde las totalidades, como decía una maestra, ¿no? La filosofía de las totalidades. Creo que no podemos ir entendiendo y bajando todo este conocimiento a casos concretos y mucho menos a estrategias feministas o a tener feminismos más estratégicos, ¿no? Más eficaces. Entonces, estar interconectados, entender la interdependencia, obviamente redes solidarias, repensar la vida y su sostenibilidad, porque bueno, lo que esta teórica economista, que bueno, que no nada más es académica, sino que es activista súper comprometida ahora sí que en territorio, ¿no? Porque ella está pensando, pero desde lo que está viendo.
Ella su reflexión es poner capital vida, ¿no? Ella dice, tenemos que pensar de una manera reduccionista esta contradicción, ¿no? Esta tensión entre capital y vida, ¿sí? Entre acumulación, ganancia, desde valores masculinos, ¿no? De imagen, acumulación, sometimiento, dominación, ¿sí? Desde las lógicas de la guerra, de la competencia, de la virilidad, a estas lógicas de sostener la vida y las relaciones de lo humano, ¿sí? Y los cuidados, tanto materiales como inmateriales, ¿sí? Porque no es nada más la higiene, la comida y el ambiente de la ficción de lo doméstico, sino es también todo lo que se cruza que tiene que ver con el cuerpo y los afectos, que es un poco de lo que platicaba Elena López hace un mes, ¿no? O sea, ¿cómo entran los afectos? Y bueno, acaba de publicar un libro muy valioso, el PUEG, de Sara, ¿cómo se pronuncia? Ahmed, que bueno, se los recomiendo, ya ni me acuerdo cómo se llama. La política cultural de los afectos. La política cultural de los afectos, ¿no? O sea, lo personal es político, los afectos y todo este trabajo de cuidado que tiene que ver con lo inmaterial, con lo intangible, que son las relaciones de lo humano, los afectos, que se nos han mercantilizado también, ¿no? Símbolos de belleza y todo esto que anda detrás del mercado, ¿no? ¿Cómo llevarlo a lo político también, ¿no? ¿Cómo los afectos y las emociones los vamos a traducir en un argumento político que pueda llevarse desde la micropolítica a la estrategia, a la creatividad, entrar por los agujeros, la resistencia a los intersticios de la macropolítica? ¿Sí me explico? Del discurso político-jurídico. Entonces, bueno, el cuerpo consigo mismo y con los otros, entender, eso es lo que está trabajando Ana María con este concepto de carnavalización de los cuerpos, que bueno, a mí me parece fascinante, ese exceso de significación que tiene que ver el cuerpo con los otros, más que un cuerpo, menos que un cuerpo, ¿sí? Que ha dado, por ejemplo, conferencias en la escuela de danza, donde el baile y esa significación, ¿no? Y bueno, lo estudio mucho con el candombe y con el carnaval, pero podemos traer esas figuras simbólicas, rituales, a nuestras discusiones teóricas que tienen que ver con las desigualdades y las discusiones de género. ¿Sí me explico? A lo mejor soy un poco loco, pero ¿cómo tomas la calle? ¿Cómo se toma la palabra de una manera solidaria, gozosa, colectiva, viendo estos excesos de significación, ¿no? Entonces, bueno, es una apuesta por una racionalidad otra, incluida la racionalidad jurídica, y es una apuesta por un proyecto civilizatorio otro, ¿sí? Así. Entonces, ¿por qué decir es un pensamiento de la alteridad? Y a lo mejor pudiéramos decir, tenemos que pensar en un feminismo de la alteridad, ¿no? Hay que llenarlo de contenido y hay que justificarlo y hay que ver cómo vamos a contestar, pues a lo mejor a críticas fuertes desde la macropolítica, ¿no? No lo dudo, no lo dudo. Van a decir, pues es que está desmovilizado. ¿Dónde va a quedar la movilización legal o el activismo jurídico, ¿no? En esa locura. Pero yo creo que un feminismo de la alteridad sí puede trastocar e irrumpir y transgredir lo macropolítico, ¿no? A lo mejor es algo sin sentido, pero tenemos que ir trabajando en ello, por lo menos desde lo teórico, ¿no? Entonces, a la alteridad le vamos a llamar a esa posibilidad, como les decía, o fuerza diferencial, ¿sí? Que trata de articular desde las diferencias, desde la primera de las diferencias, ¿no? La diferencia, la diferencia sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo esa diferencia, cómo bajamos ese principio jurídico, igualdad y derecho a la no discriminación y derecho a la diferencia? Con Luigi Ferrajoli, ya no digo ni siquiera con Butler, ¿no? Con un jurista, para que nos lo crean, en el ámbito de lo judicial, ¿no? ¿Sí? No solamente la alteridad como producción de lo otro, de la otredad, ni tampoco nombrar a esa otra o ese otro, no solo enunciar a ese otro, ¿sí? Como muchas veces se queda como reducido en la psicología o en algunas dinámicas que a veces son necesarias para que la gente se sensibilice, pero no podemos quedarnos ahí en esa reducción porque nos quita la estrategia, ¿sí? Nos quita esa fuerza cairológica de la que habla la filosofía, ¿no? Tampoco nos podemos quedar en algo suplementario, supletorio, derivado, excesivo, ni siquiera como un remanente o resto, ¿sí me explico? Porque ahí estamos volviéndonos otra vez a la lógica binaria, ¿sí? Cuando las mujeres es el remanente, es el resto, es lo otro, seguimos
Seguimos en esa lógica binaria de naturaleza, cultura, de civilización barbarie, de activo pasivo, de proveedor, de producción, reproducción, de proveedor, de dependencia, independencia. No sé si estarían de acuerdo, ¿no? Manuela, pero piénsalo. Piénsalo porque creo que por ahí va, ¿no? Ay, sí. Qué jerárquica y autoritaria. Pero bueno, creo que es provocador, ¿no? Estas ideas que nos pueden haber intervenido. No. Sí, bueno. Ok. Entonces, bueno, la propuesta es esta, la que sigue. ¿Cómo verlo, no? ¿Cómo ver este pensamiento de la alteridad de una manera estratégica desde lo discursivo para empezar, ¿no? ¿Sí? Que no sea ese remanente, ese resto. ¿Sí me explico? Como un desplazamiento semántico y político, ¿no? Lo personal es político, las emociones van a lo político, ¿no? Y ahí hay que leernos el libro. Yo todavía no lo empiezo, pero está pendiente, porque yo creo que ella nos puede dar de dónde sacar esto, ¿no? Entonces, la figura de la alteridad hace imposible el cierre o clausura sobre sí misma de toda identidad sexogenérica, de raza, etcétera, ¿no? Eso que les decía. Es esa identidad que no se clausura, que no se cierra sobre sí misma, que se queda con un piecito que no deja que se cierre la puerta, ¿no? Con una piedrita que ponemos ahí. Esa es la figura de la alteridad, que es el parásito que se queda colgado de la estructura, ¿sí? De lo constitutivo de las desigualdades y de las exclusiones. Es un modelo teórico interpretativo, porque viene obviamente de la reflexión filosófica, del principio que inspira la actividad inventiva de las mujeres mediante la organización de sus micropolíticas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que entender bien a qué se refiere Deleuze y Guattari con esas micropolíticas, que también las estudió una teórica, Sueli Rolnick, desde el psicoanálisis. Por eso decimos, este discurso, este feminismo estratégico o estas estrategias feministas tienen que abrirse a todas las disciplinas que nos nutren, incluido entender el psicoanálisis. Yo el otro día les decía a los jueces, tienen que entender la transferencia, sobre todo cuando están viendo asuntos familiares, que les están evocando una historia propia o de su familia, de la vecina, de sus antepasados. Hay una transferencia como en el psicoanálisis. Y se vale porque es parte de lo humano, pero hay que estar conscientes, desde una responsabilidad ética, de que no puedo estar trayendo eso a la hora de estar juzgando la guardia y custodia de unos menores, ¿no? O no sé, la pensión alimenticia, o darle un valor mercantil al trabajo de cuidado, desde esta figura de la, ¿cómo se llama? La compensación por equidad, que le da un valor mercantil a ese trabajo invisible, no valorado, ¿no? Entonces, bueno, para que vean cómo podemos aterrizar en casos concretos todo esto, ¿no? Entonces, al organizar esas micropolíticas, tiene que haber un vocabulario que las describa. Porque a lo mejor yo puedo tener todo esto a flor de piel, pero en la medida en que alguien me lo pone en palabras, me lo enuncia, hay vocabularios y conceptos con los que puedo bailar, como decía Nietzsche, bailemos con las categorías y los conceptos, ¿sí? En esa medida yo voy a poder irlo verbalizando primero para mí, para mi diálogo interno, ¿sí? Y este vocabulario que la describe, la analiza en su operatividad sin fin y propone interpretaciones nuevas y realizativas de lo humano, ¿sí? Aquí en esto de nuevas iniciativas de lo humano estaría esa eficacia performativa de la que hablábamos, ¿no? Estaría esa capacidad de conmoción, esa capacidad de entender desde la figura de la alteridad eso otro, esa diferencia, ¿sí me explico? Y tanto para la movilización legal, para el discurso jurídico, como para la propia interioridad de nosotros y de nosotras, ¿sí? Ese poder poner en palabras esa descripción de que somos atravesados por discursos, o sea, es lo único que realmente tenemos, ¿sí? Entonces, a la medida en que podemos ir depurando esos discursos binarios, ¿no?, jerárquicos, asimétricos, que tienen unas lógicas o unos dispositivos de dominación, ¿no?, esas relaciones desiguales de poder, donde el poder no es una fuerza creativa, sino es una fuerza de dominación, estas lógicas de propiedad, este falocentrismo, para decirlo en un solo concepto, con el que hay que bailar, ¿no? Porque es un logos con esos valores masculinos a la base, como un paradigma de lo humano, ¿no? Que fue la gran crítica que hicieron las feministas al discurso de los derechos humanos, ¿no? Estaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero seguía habiendo discriminación contra las mujeres, exclusión, maltrato, ¿sí?
Entonces, ¿cómo sacudieron el discurso de los derechos humanos y dijeron, pero sigue pasando esto, ¿no? Sigue no habiendo autonomía sexual y reproductiva, independencia sexual y reproductiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo estas nuevas interpretaciones desde las técnicas discursivas para empezar? Y cómo esta invención es una invención de esta alteridad como fuerza productiva y medio de producción, ¿no? Y bueno, aquí Ana María habla mucho de que tenemos que ver lo que decía ayer en la presentación del libro, ¿no? Que también les recomiendo un libro que se llama Violencias, Topografías de las Violencias, Impases Sociales, Alteridades e Impases Sociales, que lo coordina el Colegio de la Frontera Norte, una psicoanalista, porque aquí también nos da carnita para entender el psicoanálisis, lacaniana, aparte es ella, y un científico social del Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Salvador Cruz. En ese texto también hay un ensayo de Ana María, donde habla justo de esto, ¿no? O sea, hay que ver no cómo conceptualizamos la violencia, porque la violencia tiene que ver también con conceptos de evolución y con instintos de crueldad que vienen de la evolución de lo animal, ¿no? Entonces, ¿cómo? Lo que tenemos que ver no es la definición, sino lo que produce, la producción, ¿no? O sea, esta parte de fuerza productiva y lo que produce, los efectos. Ahí nos iríamos con Austin, ¿no? Con esta performatividad de la que habla Austin, que yo todavía no lo entiendo muy bien, pero por ahí puede darnos también herramientas teóricas para entender esto. Y obviamente, pues la alteridad busca la justicia para las mujeres en el aquí y en el ahora, ¿no? Como decíamos, en el presente, son las emergencias del presente, las urgencias del presente, viendo de una manera histórico-genealógica el pasado y volteando al avenir, ¿no? Con Derrida, para una humanidad por venir, para un proyecto civilizatorio otro, y para buscar una igualdad sustantiva o sustancial o material, como dice la CEDAW, en libertad. Sí, porque no podemos estos dos grandes principios o estos dos grandes significantes vacíos del discurso jurídico, igualdad y libertad, tienen que ir amarrados, así como van amarrados con la interdependencia y la indivisibilidad, yo diría, que nuestras argumentaciones desde una perspectiva de género tienen que ir juntos, porque una forma de despolitizar es separarlos, ¿no? O sea, las ideologías conservadoras que quieren desmovilizar, obviamente les conviene separar, así despolitizan, ¿no? Y también yo pienso que se despolitiza separando la violencia de la exclusión y la discriminación, es fragmentar la problemática y es no querer ver el meollo de todo que tiene que ver con el derecho a la no discriminación, o sea, tiene que ver con el principio de igualdad, ¿sí me explico? Y ahí tenían razón los feminismos de la igualdad, que estaban en lo macropolítico, en lo jurídico, ¿sí me explico? Entonces, por eso no hay que perder de vista estas construcciones, estos argumentos que tenemos que, obviamente son abstractos, hay que tener desarrollos teóricos, desde casos concretos, que llevemos al litigio estratégico, ¿no? Que obliguemos a que tome postura la gubernabilidad, pero la forma en que lo nombremos, los vocabularios que inventemos o que traigamos, de los que nos apropiemos o reapropiemos o expropiemos, porque para eso sí son muy buenos los ideólogos de los grupos antiderechos, ¿no? Tienen filósofos viendo de qué manera se apropian del discurso de los derechos humanos para vulnerar la laicidad del Estado, ¿no? O sea, ya no dicen en el nombre de Dios y de unas categorías de lo divino, de lo metafísico. Hablan de un discurso de los derechos humanos. Se han apropiado, obviamente, saben muy bien cómo despolitizarlo y desmovilizarlo, fragmentándolo. ¿Sí me explico? Entonces, en lo jurídico tenemos que amarrar significantes, llenarlos de contenido, apropiarnos de otros, o expropiarnos, o expropiarlos, como la alteridad, ¿no? Es una figura de la que nos podemos apropiar, la podemos resignificar, ¿no? Aquí, como dicen los teóricos, ¿no? Esta resignificar o refuncionalizar en lo macropolítico para ir a la lucha política por justicia, ¿no? Por esa justicia social e histórica del presente, pasado y del futuro, ¿no? Entonces, a ver, si quieres, no sé si ya los abrumé, pero bueno, me faltan las estrategias feministas, que ya se las voy a leer, pero bueno, ustedes díganme, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí las...? Sí. O sea, nada más sí siento el deber moral de explicárselas, porque creo que sí hay veces que tiene mucho delirio, ¿no? Bueno, mucho delirio ambicioso, lo debo reconocer. Pero bueno, es que si no
si no buscamos el top para teórico, para abrevar de conceptos y de desarrollos de exquisiteces teóricas, ¿no? Que a lo mejor suena muy ambicioso, pero yo creo que en la reflexión desde la crítica, desde las teorías críticas feministas, tenemos que irnos por esas grandes categorías y esos grandes conceptos de los cuales podemos resignificar o apropiarnos y darles a lo mejor otros contenidos, obviamente dándoles un crédito a esas, a esa evolución de las ideas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí se oye muy ambicioso y muy delirante, pero bueno, yo lo que hago es una invitación a que haya gente que esté pensando desde otras disciplinas y que ayude como a darle otros contenidos a esto y bueno, a lo mejor les puede ayudar a sus investigaciones, a sus ensayos o a lo que hacen en su vida profesional o, ¿no? Que les provoque o que les despierte curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, estas estrategias feministas que ya dijimos que vienen de lo micropolítico serían múltiples formas de lucha en el discurso y fuera de él. Sí, acuérdense que estamos hablando de técnicas discursivas, pero también técnicas fuera del discurso, que mediante la crítica se ocupan hoy de las problemáticas suscitadas por la introducción de la categoría analítica género, ¿sí? Entonces, estas estrategias feministas que fueron las que llevaron la categoría analítica género al discurso jurídico, ¿no? A la Convención de Viena de 1993, donde por primera vez no se dijo género, pero se dijo que los derechos de las mujeres también eran derechos humanos y quedó asentado en un documento jurídico, ¿sí? Se llevó el contenido de la reflexión a la Convención del Cairo de 1994 sobre población y desarrollo, donde por primera vez se empieza a hablar de igualdad y de equidad, de salud, para que vean lo valioso de estos desarrollos teóricos que luego se apropiaron de la categoría género que venía de la psicología y la refuncionalizaron para volverle una categoría analítica que pueda ser utilizada en las ciencias duras, en las ciencias sociales y en las humanidades y en lo político-jurídico, en la micropolítica y en psicoanálisis y en todo, ¿no? Entonces, son estrategias discursivas que por su capacidad de cuestionamiento o su fuerza para modificar las diversas formas de sujeción y dominación constitutivas de nuestras sociedades heteropatriarcales, ¿no? O sea, estas estrategias tienden a eso, tienden a movilizar y visibilizar esto y no apuntan hacia la construcción de un nosotras, entre comillas, ¿no? Que como acción enunciativa excluya a las otras y a los otros, ¿sí? Estamos hablando de inclusión, estamos hablando de horizontalidad, estamos hablando de no privilegios, ni académicos, ni fiscales, ni económicos, ni etcétera, ni de banderas políticas individuales tampoco. Permite la inclusión de momentos identitarios en la lucha, en la medida en que pueden resultar importantes en circunstancias sociopolíticas determinadas, ¿sí? O sea, ¿cómo los diferentes movimientos feministas se unen a veces en agendas comunes que les dan una identidad, no sé, como la interrupción legal del embarazo, como llevar el feminicidio a un tipo penal, que bueno, tiene sus acepones y tiene sus críticas y de veras era lo mejor llevarlo a un tipo penal, pero simplemente lo que devela el concepto de feminicidio es lo valioso, ¿no? Esa eficacia performativa de un vocablo que devela el odio hacia lo femenino, que devela cuerpos de desecho, que devela el que se mandan mensajes, los grupos de poder en los cuerpos de las mujeres, pobres, marginadas, etcétera. O sea, ese concepto, esa eficacia performativa nos permite ver un montón de cosas que si no se hubieran luchado en lo macropolítico por llevarlo al tipo penal, igual no lo estaríamos viendo, ¿no? Se logró la definición de violencia feminicida en la ley de acceso a la mujer, es una vida libre de violencia, como la muerte violenta de mujeres, ¿no? Pero bueno, obviamente las críticas de que es una ley sin dientes y de que se queda en puro bla 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 antropológico, había que llevarlo y había que darle contenido jurídico desde la dogmática penal, ¿no? ¿Funciona o no funciona? No sé, pero la eficacia performativa del vocablo para mí es lo que es muy valioso, ¿no? Porque nos devela ese odio hacia esos impulsos viriles, ¿no? Ese falocentrismo llevado a los cuerpos hasta la violencia letal, ¿sí? Así en pocas palabras. Yo creo que eso es lo valioso. Entonces, pues, para ir ya concluyendo, pues obviamente estas estrategias discursivas feministas
tienen que mostrar desde los argumentos que el género es producido, esa producción, se crea, configura y reproduce, ¿sí? En lo social, en lo cultural, en lo jurídico. Y esa es producido social, cultural, política y económicamente, que ya lo vimos, ¿no? Con estas teóricas que nos ayudan a entenderlo. Y esa producción implica la división jerarquizada y excluyente del trabajo, para empezar, la división sexual del trabajo. Yo creo que tiene que estar en el centro de toda la discusión, esa división sexual del trabajo, muy bien analizada, esa división jerarquizada y excluyente de la propiedad, empezando la propiedad del cuerpo, el proyecto de vida propio, etcétera, esa autonomía sexual y reproductiva sobre todo, y de todo tipo de relaciones de intercambio, ¿no? O sea, tenemos que ver que atraviesa todo tipo de relaciones de intercambio esa producción. Eso nos dice la categoría analítica estratégica, que es esa categoría analítica de género, ¿no? Entonces, ya para terminar, esas estrategias feministas, tenemos que ver desde lo filosófico el término estrategia, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo estratégico? Porque igual suena a estrategias militares, ¿no? Sí, me acuerdo que una compañera me decía, pero no inventes, estamos contra la lógica de la guerra. Pero bueno, es que no hemos encontrado otra palabra, ¿no? Ahorita estamos hablando desde la resistencia, estrategias de resistencia. No debe entenderse como una práctica o conjunto de prácticas que persiguen un fin específico. Aquí nos tenemos que ir a las reflexiones de medios fines, porque aquí no estamos en un fin específico, es un poco lo que digo con el litigio. Ganemos o perdamos, todo lo que se gana, toda esa eficacia performativa que se mueve en lo social, en lo simbólico, en lo afectivo, en la reflexión, en lo pedagógico, eso es lo valioso, ¿no? Eso es, y sobre todo cuando son problemáticas y urgencias de la condición de lo humano que llevan sufrimiento y enfermedad y malestar, ¿sí? Entonces, esas estratégicas no se trata de prácticas cuya finalidad es la apropiación del poder, ¿sí? Sino de los ejercicios capaces de cuestionar la producción y reproducción de los múltiples espacios de privilegio e influencia desde los cuales éste se ejerce. O sea, no estoy diciendo que no debe haber paridad en las candidaturas y que no tenemos que ver que tener mujeres políticas que están luchando en las trincheras de los poderes, ¿no? Pero esa no es la finalidad de las estrategias feministas, ¿no? O sea, si vemos la utilidad de que fulanita llegue a la constituyente de la Ciudad de México, ¿no? O sea, bueno, Marcela Lagarde está ahí y están varias compañeras que parece que pasaron, ¿no? No las independientes, pero creo que algunas que iban con los partidos. Pues obviamente es algo estratégico que tenemos que acompañar y que tenemos que ser solidarias y que tenemos que apoyar y que tenemos que ver, pero obviamente no es el fin, ¿no? No es el fin el poder, es el medio para lograr y transgredir lo macropolítico, ¿sí me explico? Entonces las estrategias feministas dan cuenta de los acontecimientos feministas, tiene inaugurado nuevas formas de comportamiento social y nuevas formas de experiencia de lo humano. Ponen en cuestión los procedimientos de producción de las jerarquías y las exclusiones, así como los procedimientos de producción de las relaciones de dominio sometimiento. O sea, para que vean lo importante de la producción, de lo que se produce, ¿sí? De lo que se configura o de la repetición de la que habla Judith Butler, ¿no? Está todo el tiempo atentas a esas representaciones, ¿sí? Ok. Así como los procedimientos de producción de las relaciones dominio-sometimiento para pensar en un futuro o en lo porvenir como posibilidad de emergencia de lo radicalmente nuevo, ¿sí? Siempre tener en mente eso, radicalmente nuevo, proyecto civilizatorio, otro, humanidad porvenir, otra, ¿sí? Que todo este contenido teórico nos lo da el filósofo del avenir, ¿no? Derrida y todas sus reflexiones, que obviamente no son suyas todas, ¿no? Él aprueba o él se nutre de un montón de filósofos importantísimos, ¿no? De Benjamin, desde Spinoza, de filósofos de la posmodernidad sobre todo, pero de un montón de otros, ¿no? También, y nos trae como el conocimiento ya muy condensado en sus exquisiteces teóricas, pero que tuvo la generosidad de ir a platicar con juristas, con Drusilla Cornell, a Estados Unidos, ¿no? Hasta la barrera de la lengua, ¿no? Y bueno, gracias a que platicó con juristas, tiene un texto que, bueno, yo se lo recomiendo a las colegas, que se llama
el fundamento místico de la autoridad, fuerza de ley, ¿no? Ahí nos habla, y bueno, yo creo que eso nos puede ayudar para entrar en lo macropolítico, desde lo jurídico, desde la fuerza de ley, de como la habla Derrida, ¿no? Aprovechándonos de esa fuerza de ley para hacer efectivas las batallas jurídicas de la movilización legal, tanto en las estrategias de resistencia jurídicas, legislativas, como judiciales. ¿Sí me explico? Sobre todo en las judiciales, en las de litigio, en las de que la gubernamentalidad tome postura. ¿Sí me explico? Y bueno, en teoría es eso, ¿no? Es esa la apuesta, ¿no? La estrategia de resistencia desde las teorías críticas, las definiciones que hicimos de manera colectiva e interdisciplinaria, definimos estratégicos, estrategias feministas, y sobre todo siempre desde lo micropolítico y lo macropolítico, dialogando, cruzándose, obviamente cruzándose más lo micropolítico con lo macropolítico, pero a la manera de estos grandes teóricos que nos explican estas formas y tipos de lo social, ¿no? Entonces, bueno, sería así como la propuesta, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias por los textos y la plática tan estimulante. Creo que es más que estamos intentando condensar lo que nos has dicho, o sea, significar. Yo quiero comentar de manera breve que me gusta mucho tu trabajo y me parece muy provocador en el libro de los términos. Es decir, creo que en sociología y antropología solemos utilizar a Butler para entender el cuerpo y decir qué pasa con las prácticas corporales y el lenguaje, pero yo no lo había visto en el derecho. Entonces, pensar en las prácticas jurídicas desde el estructuralismo me parece muy, muy interesante y muy innovador. Entonces, bueno, eso me gustó mucho. También me gustó mucho la invitación que nos haces a este ciclo de pláticas, estuvo muy bien informada en el marco del seminario. Y me gustó mucho la invitación que nos haces a vincular las sesiones que llevamos aquí. Creo que además tu propuesta me gustó porque he de confesar que a mí no me gustaba, no entendía mucho cómo las prácticas jurídicas pueden contribuir al feminismo, cuál es la relación allí directa. Pensando un poco en... Foucaultiano. Sí, la verdad, sí. Pensando un poco en Lord y en que a veces utilizamos el lenguaje del amo para estar jugar en la casa del amo y no salimos de allí. Yo decía, bueno, ¿de qué sirve que existan 3.000 leyes o en el país o que la constitución política del país sea muy buena cuando en la práctica a mí me costaba trabajo ver cómo opera esto, ¿no? Yo sí iba más hacia la micropolítica que hacia la macropolítica, pero me gustó mucho tu sesión, entonces, bueno, has movido mi paradigma y creo que el de muchas más y das indicios para cómo también desde lo macro buscar algunas grietas, como tú lo comentabas muy bien, y buscar algunas incidencias o algunos cambios políticos, ¿no?, al respecto. Entonces, bueno, eso me gustó mucho. Solo tengo alguna pequeña duda que creo que quiero dar la palabra a las demás compañeras. Creo que también ya lo habías hablado un poco al respecto. Bueno, antes, perdón, la noción de estrategia me parece muy productiva, ¿no? Porque además hablas de estrategia como este conjunto de prácticas, pero a partir de las críticas de los feminismos. Eso me gustó muchísimo, ¿no? Como, insisto, tu visión muy informada sobre distintas corrientes del feminismo, entonces hablar de que el feminismo de la igualdad siempre es muy bueno en esos contextos en los que la teoría queer nutrió mucho el feminismo, y entonces hay gente que dice, bueno, sí, claro, vamos al performance, vamos a las prácticas y podemos derrumbar el sistema de género hegemónico, cuando a veces eso implica en muchos sentidos eliminar toda la producción académica feminista que existe desde hace muchísimo. Y entender las emergencias del presente, ¿no? Entender a una mujer que llega violentada sexualmente y que no le quieres aplicar la norma 046, ¿no? Darle la PAE para que no se contagie de una enfermedad o que no se embarace, ¿no? O sea, ¿cómo lo llevas a una situación límite concreta de un cuerpo, ¿no? Claro, eso me gustó mucho. Entonces, como también ya había dicho, para entender el feminismo actual tenemos que entender el del pasado y buscar más bien los rastros de esos feminismos para ver qué nos están diciendo del presente, cómo los podemos incluir en el presente. Creo que tú lo has hecho muy bien y en verdad sí me gustó muchísimo. Un comentario más, la conferencia que dijiste de Butler, por si están interesadas, está en el canal de YouTube del web, en inglés y en español, ¿no? Se llamó Vulnerabilidad y Resistencia Revisitada. Entonces también es muy interesante, hablando un término de vulnerabilidad. Sí, y aparte que Judith Butler está todo el tiempo pensando, porque a lo mejor eso no lo hubiera dicho ni armado teóricamente hace 12 años, ¿no? Ella todo el tiempo está nutriéndose y en devenir, ¿no?
siempre está, y cercana a los movimientos de los cuerpos de todo tipo, ¿no? Sociales, individuales, y a la performatividad de los cuerpos, porque su término queer viene de los activismos, ¿no? Viene de la diversidad sexual y de... Viene del carnaval, diría Ana María, ¿no? Viene de esa carnavalización de los cuerpos llevada a la teoría y aventada desde la crítica para que lo lleven a lo macropolítico, a la lucha político y jurídica. Es maravilloso eso, ¿no? Sí, sin duda. Su más reciente libro, de hecho, yo no lo he leído, pero es una reseña, pero el más reciente libro habla justo de eso. Une la categoría de performatividad y el ejemplo que da son las manifestaciones en las calles. Ella entiende la resistencia a la vulnerabilidad no en términos binarios, es decir, no como algo que es equiparable, porque para ellos es pensar en términos de patriarcado, ¿no? Sí. Más bien como la resistencia como parte propia de la vulnerabilidad, es decir, como un acto corporal, claro, que forma parte de la constitución. Claro. Y estratégico, hay que llevarlo a la estrategia. Me gustó mucho. Bueno, y la pregunta ya para dar la palabra. En términos de pensar en cómo nos desujetamos, como comentaba Ana María, del sistema de género, por así decirlo, ¿esto inicia las prácticas políticas desde tu perspectiva? ¿O cuál es el fin o cuál es la función de...? Sí. Bueno, aquí yo creo que entra otra vez, contesto de una vez. Sí, bueno. Yo creo que entra otra vez este análisis de lo micropolítico y lo macropolítico, ¿no? Obviamente yo, que estoy en el terreno jurídico, y bueno, si no, no voy a entrar por la ventana, si no podemos hacer algo en lo macropolítico desde lo jurídico, para mí me gusta por eso esa imagen del árbol, ¿no? El tronco. El tronco, que yo diría es lo jurídico, y es una herramienta potente de transformación sociocultural, aunque muchos foucaultianos digan que no, y la gubernamentabilidad, ¿no? Pero bueno, se ha demostrado, ¿no? Hay ejemplos concretos de que se ha demostrado, de que ha llegado la igualdad sustantiva a mujeres encarnadas en un cuerpo con una problemática límite, con un sufrimiento muy fuerte, o con una desigualdad o una exclusión pues muy dolorosa, ¿no? Y que las leyes han permitido desde cambios en los imaginarios simbólicos, ¿no? De las familias, ¿no? Bueno, mi abuela ya murió, pero yo estoy segura que si yo le hubiera leído la Zendao y explicado, a lo mejor hubiera cambiado parámetros religiosos de una sociedad cristera, ¿no? Como Jalisco. Entonces, bueno, para que se den una idea, y es un instrumento jurídico, que yo digo, es poesía, ¿no? Y ahí, bueno, me gusta Lucía Rafael, ¿no? Es justeza poética, ¿no? Es porque es un instrumento jurídico hecho desde la interdisciplina y hecho con ejemplos de sufrimiento, porque tiene que ver con lo histórico, ¿no? Con las luchas históricas desde Olimpia de Gush, ¿no? Desde Wollstonecraft, desde las brujas, desde... O sea, tiene que ver con unas luchas con el cuerpo, acompañadas de dolor y sufrimiento y exclusión, ¿sí me explico? Entonces, ese tronco del árbol, obviamente si tú lo mueves, que es lento, que tiene que ver también con cómo lo vamos a aplicar, de qué nos sirve la normatividad, ¿no? Eso que dicen muchas activistas radicales, ¿no? De qué sirve tanta normatividad y tanto que presumen y tantos dineros, ¿no? Tanta burocracia que hay en estas comisiones de igualdad y tanta gente en puestos que han sido tanta lucha y que luego los ocupa la comadre del ejecutivo y la vecina del diputado y la esposa del gobernador, ¿no? Para hacer cosas totalmente... O sea, yo creo que si Graciela Hierro volviera a vivir, se volvería a morir de ver muchas cosas, ¿no? Porque ella estuvo detrás de que se creara el Inmujeres, con Cedillo. Yo me acuerdo que se amarraba el hígado y iba a darles clase a las políticas que iban a ocupar esos puestos, que bueno, sí eran mujeres que tenían esa sensibilidad de las exclusiones y que habían hecho trabajo político en sus estados, pero había que irles a llevar esta parte teórica, ¿no? Que entendieran de qué estábamos hablando, que entendieran de qué se trataron las conferencias de la mujer Beijing más 20, porque todas ellas se apuntaron para ir a Beijing más 20, ¿no? Todas iban en el avión felices a Beijing, pero no acababan de entender de qué se trataba, ¿no? Había que explicarles. Y ella tuvo esa generosidad de salirse de aquí de las aulas y de su cubículo de confort y ir a estar ahí y aguantar un montón de cosas frívolas, ¿no? De frivolidades de gente en la política que a veces
pues están en su lucha personal, en su bandera política. Entonces, bueno, yo creo que lo jurídico, lo macropolítico ha movido desde el tronco y tenemos que recoger la pedacería desde lo micropolítico y llevarlo a la difusión, a la divulgación de una manera solidaria, grupos de mujeres que hacen reflexión, ¿no? Estas mujeres que trabajan en las delegaciones o con las grupos vecinales. Bueno, yo soy admiradora de todo ese tipo de activistas que están en territorio, ¿no? Se me hace, bueno, yo no lo puedo hacer, yo no puedo ir a un reclusorio. Hemos ido a dar conferencias, pero a la hora que se me acercan las reclusas con problemáticas, ¿no? El trabajo que han hecho ustedes en la clínica, ¿no? Es muy complejo. Yo creo que cada quien tiene que entender su lugar. Yo estoy nada más en lo teórico, yo no puedo ni ver los expedientes, ¿no? O sea, yo puedo como pensar desde lo macro, el cómo ir desde estrategias feministas, entrar a lo macropolítico. Pero cada quien tiene sus saberes y sus habilidades, y quienes pueden estar en el activismo y en territorio y ayudando solidariamente desde la micropolítica es maravilloso. Y mucho de esto se ha permitido gracias al tronco, gracias a toda esta normatividad jurídica. Hay presupuestos etiquetados, hay materiales, podemos descargar de mujeres y de un montón de lados de la Suprema Corte de Justicia, documentos, todos estos textos están de manera gratuita, ¿no? A lo mejor si no hubiera avanzado eso no tendríamos nada de esto. Entonces, bueno, sería como mi reflexión, no sé qué opinan las colegas. Pues muy contenta de escucharte, ya en algún momento te había visto por ahí en alguna conferencia precisamente con la María y así, pero nunca te había escuchado como en una ponencia, una conferencia, no sé cómo, la plática, como la que pues nos compartes ahora, y me parece bien interesante porque a mí me ha pasado también un poco desde la experiencia. La sociología fue como mi primera carrera y entrar a la filosofía me ha costado mucho trabajo. Entonces, estar escuchándote desde el derecho, yo como meterte en la filosofía, sé que es un trabajo muy pesado y me ha gustado mucho la manera en la que lo estás trabajando. Yo tengo como una... precisamente te estaba escuchando y justo la parte del árbol fue lo que a mí me atrapó, y justo era un poco mi pregunta, porque yo he escuchado a Deleuze, por ejemplo, hablar del rizoma, ¿no? Y entonces me parece que puede ser un cambio de paradigma pensar en un tronco, en algo que ya está estructurado y que, digamos, no fácilmente se puede derribar porque finalmente tiene ramas, tiene raíces. Y me parece que la propuesta de Deleuziana de pensar en un paradigma donde el rizoma como una especie de lirio que puede ser roto y de pronto pueden de ahí surgir otras nuevas posibilidades, o sea, ese me llama más la atención. Entonces un poco mi pregunta es cómo como por qué seguir, digamos, agarrándose en un tronco cuando hay otras posibilidades de ver o de mirar este tipo de pensamientos críticos, ¿no? Claro, sí, no, tienes toda la razón. De hecho, hay un compañero que es experto en Deleuze, y bueno, hay una filósofa muy buena aquí, Sonia Torres, que está aquí en la Junta de Filosofía y Letras, que bueno, ella es adoradora de Deleuze, y he querido tomar alguna clase con ella para poder traer a lo jurídico esta parte rizomática, que todavía no la acabo de entender bien, pero que tú la llevas al lirio, y esa imagen, ¿no? Ese simbolismo que a lo mejor habría como que pensarle, porque obviamente la imagen ayuda mucho, ¿no? Y a mí me ha ayudado el tronco, pero obviamente tienes toda la razón. ¿Cómo vamos a agujerar ese tronco para que lleve cambios a las hojas y a las raíces, ¿no? Para que mueva las raíces también. Entonces, hay un compañero, estamos dando un curso, bueno, por si alguien quiere, un curso en el Museo de la Mujer, que es un museo de la UNAM también, fue la primera imprenta de la UNAM ahí. Y bueno, todos los cursos que se dan son sin costo, y se nos ocurrió meter un cursito que es una vez al mes, un sábado al mes, y le pusimos, somos los compañeros y compañeras del seminario con Ana María Martínez de la Escalera, y se llama Perspectivas Críticas sobre Ciudadanía, Género, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible, ¿no? Y va a ir un compañero que se llama Francisco Garrón, que yo quiero que toque esta parte del rizomen de Deleuze. Obviamente él lo va a hacer desde la filosofía, ¿no? Y desde el discurso deleciano,
pero ver de qué manera podemos traerlo a esta reflexión en lo macropolítico y en esta figura, porque puede ser bien atractivo entrar por los intersticios y los, o sea, todo esto que ya lo tenemos construido en palabras, poderlo hacer en una imagen, me parece maravilloso, ¿no? Y luego dársela a que alguien nos la pinte y llenarla de un contenido, ¿no? Puede ser muy, muy puede ser valioso, puede ser hasta un, no sé, una imagen para la lucha, ¿no? Que la llevamos en los carteles, ¿no? Pero bueno, tienes toda la razón, Deleuze nos da muchísimo con esa reflexión de lo rizomático, que no la acabo de entender bien, la verdad, pero sí quiero estudiarla. Sí, no, y gracias, felicidades, que te atreves a la filosofía así muy complicada. Pues la plática fue tanto, una información personal interesante, porque además a mí me cuesta generalmente cuando las personas tienen demasiado hablando, como poner atención y ligarlo todo, pero me pareció maravilloso que todo lo que decías estaba coherentemente ligado, entonces no me costó como tanto trabajo. Yo y rescaté de la lectura una distinción que me pareció maravillosa, pero que lo relacioné con un problema o situación actual, que era la distinción entre la violencia letal y la violencia de división asimétrica. Y pues justo se me ocurrió incluir o relacionarlo con el escribato de Mancera, que justo se me hace un... O sea, cabe en este análisis perfecto porque es un malentendido de lo micro y lo macro y la incidencia que el mismo puede tener, ¿no? Justo lo relacioné con este estado paternalista que mencionabas y la postura, y bueno, lo que decías que el poder debe tomar una postura, ¿no? Pero que justamente debe ser informada desde el feminismo. Y en esta situación donde justo, bueno, hablando del lenguaje, donde las mujeres ni siquiera tienen la voz, ¿no? O sea, se quita la posibilidad de gritar o de algo. De tomar la palabra. De tomar la palabra. Y se incluye un aparato que viene desde el Estado que, pues, es deshumanizado, ¿no? Y en ese sentido también lo ligué un poco con lo que dice Cissé, con lo que también mencionabas de que una forma efectiva de despotizar es fragmentar, ¿no? Y Cissé justamente dice eso. O sea, una forma efectiva es dar, de calmar a la sociedad para los problemas más intensos, es dar respuestas específicas a los problemas específicos, ¿no? Entonces, como una herramienta efectivamente política que trata de incidir en las jerarquías y las relaciones sociales, termina siendo un instrumento irrisorio que nada más hace encubrir y fundamentar una respuesta que no tiene nada que ver con la problemática, ¿no? La que quieres decir. Y bueno, esto ha sido desde la separación, que algunos llaman discriminación positiva, ¿no? De hombres y mujeres en los vagones, en el movimiento, que realmente no está, o bueno, yo no le veo una incidencia, justo como dices aquí, ¿no? Que sea estratégica y que sea realmente efectiva. Incluso se me hace como seguir perpetuando esta idea de que la mujer como víctima siempre va a necesitar ayuda y hay que pedirle a la víctima que no se victimice en lugar de reeducar o de reeducar de alguna manera al violentador. Entonces eso se me hace como súper, súper interesante. Gracias. Por la plática, súper interesante. Y yo al principio cuando empecé a leer esto, esta parte de justo hacer también una genealogía del derecho, me parece sumamente interesante. Yo no dejo de pensar en el ejemplo del legislador cuando hablamos de estos temas, ¿no? Y lo ridículo que pudiera oírse como un argumento, pero es lo que se utiliza, ¿no? El espíritu del legislador para argumentar desde el punto de vista jurídico. Pero mi tema que quiero desarrollar, uno de los temas que quiero desarrollar es el tema del hostigamiento sexual en el ámbito universitario. Y hay un poco una especie de, pareciera de repente que estamos paralizados en ese tema, justo porque hay unas cuestiones micro y macro que están ahí jugando, que es el tema de cómo está la legislación
cómo hay una falta de protocolización del tema de hostigamiento sexual en las universidades y que está en pugna con algunos temas como autonomía, que parece más una cuestión de discurso. Pero entonces, mientras tanto, ¿qué hacer con las que ya están sufriendo? Que son muchísimas, eso está más que documentado. Y justo es una reflexión que está en vivo ahorita, ¿no? Porque no se ha resuelto, pero lo que han hecho muchas universidades, y me pareció como súper útil este término de estrategias feministas, es, por ejemplo, en la ENA, algunas mujeres que han sido víctimas, estudiantes que han sido víctimas, han decidido hacer, por ejemplo, capacitación entre ellas de autodefensa, ¿no? O, por ejemplo, cómo tejer tejidos de la vagina y de la vulva, o sea, se tejían la vulva y la vagina para hacer una deconstrucción de la sexualidad. Pero me pareció como muy útil porque es como un claro ejemplo de cómo está la parte legal, esta parte de la paralización también, de que no tenemos un caso paradigmático que hable de cómo se ha litigado el tema, porque el problema es que ni siquiera llega, ¿no? O sea, llega al Ministerio Público y de ahí no pasa porque no se configura el delito, todo el tema de la prueba, todas estas cosas, pero que son discursos que están todos en la problemática y que hay dimensiones y que parece ser que si quieres como resolverlos todo, te paralizas, ¿no? Que es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen las universidades? Pues es que no tenemos protocolo, entonces pues no hacemos nada, ¿no? Pero entonces me parece como muy útil hacer esta lectura de cómo ir avanzando en distintos campos. Gracias por sus intervenciones y por sus preguntas y comentarios. Entonces, bueno, voy a tratar de responder como desde mi perspectiva. O sea, a veces me cuesta trabajo como desde estas grandes totalidades de buscar categorías, sobre todo filosóficas, de la totalidad. Obviamente es importantísimo poderlo concretar, ¿no? Y en eso me ayuda como mi formación jurídica, ¿no? De ver casos concretos como la NOM 046, ¿no? Y como, no sé, un protocolo para casos de hostigamiento. Pero, o como acciones afirmativas que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? O sea, ¿cómo tenemos que ver eso? No podemos reducirlo, lo tenemos que ver como en toda su complejidad, ¿no? Porque si no, por un lado no le hacemos ningún bien a las estrategias feministas ni a quienes están desde los feminismos estratégicos viendo las maneras, porque bueno, las acciones afirmativas y temporales de la CEDAW tan criticadas han llevado bienestar, por decirlo menos, a mujeres africanas, latinoamericanas y de todos lados, ¿no? Esas acciones afirmativas, ¿no? Entonces, ¿cómo traer esos grandes significantes teórico-político-jurídicos a entenderlos en la complejidad? Sería un poco, porque eso es lo que percibí de sus intervenciones, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, yo creo que nos sirve a lo que tú planteabas, ¿no? O sea, te agradezco que hayas tomado nota, que te llevas a tu reflexión y a lo que estás, de lo que yo pude, ahora sí que tejer aquí, ¿no? Como las activistas estas que tejen, ¿no? Que sería como un tejido, una propuesta de tejido, ¿no? Que en algunas partes tiene tru-tru, pero en otras tiene gancho, ¿no? De ese que está como muy abierto, que hay que irlo llenando, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo tonto. Pero bueno, por un lado, entender la violencia de género, ¿sí? Como esta primera violencia sobre los cuerpos, ¿no? Distinguirla de las violencias cotidianas y de las violencias extremas que tienen que ver con lo letal, pero yo diría también hay que meter ahí la violencia institucional y la feminicida, ¿sí? Un Estado cómplice, ¿no? Que aquí pudiera ser, a lo mejor contestándole a Amanda, ¿no? O sea, ¿cómo ponernos también en los zapatos de la gubernamentabilidad, ¿no? Porque si estamos tratando de entrar desde lo micropolítico a lo macropolítico, obviamente todos los esfuerzos que se están haciendo de gente comprometida, porque la hay gente comprometida, ¿no? Hay gente que está ahí por el azar o por carrera política o porque está en una plataforma para ir a otros lados, pero hay gente que sí, yo conozco muchas funcionarias súper comprometidas que ya no saben ni por dónde y que te piden ayuda y que te dicen, pero es que esto está maravilloso teóricamente, pero ¿cómo lo llevo a un protocolo o a un panfleto?
o a una política pública en el Metrobús, ¿no? Entonces, o sea, leer las violencias cotidianas que tienen que ver con estas relaciones desiguales de poder, que tienen que ver con estos valores masculinos a la base y que tienen que ver con la construcción de la subjetividad, con esos procesos de subjetivación que tenemos que analizar en su complejidad desde la gubernamentabilidad, ¿no? Pero que tenemos, yo creo que aquí, por ejemplo, un desplegado que sacó el, ¿cómo se llama este? El consejo, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México tiene un consejo, ¿no? Donde hay académicas y donde ellas de repente, muchas no estaban de acuerdo en estas políticas que se dieron a conocer, ¿no? Porque bueno, había un refugio para mujeres víctimas de trata, había cosas valiosas, pero lo que quedó en el imaginario y de los grupos enemigos a Mancera, también hay que ver las fuerzas políticas, ¿no? Fue esto último, ¿no? Del silbato, ¿no? Y todo lo demás se invisibilizó. Entonces, ver también todo eso que atraviesa, ¿no? O sea, no podemos ser reduccionistas. Entonces, estas chavas que muchas ni siquiera estaban de acuerdo con eso, sacaron un desplegado donde decían, es que la campaña en contra en redes es misógina y es machista y está desgastando mucho de lo que se ha ido logrando con un montón de trabajo y de esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que ver todo eso en esa complejidad, pero sobre todo viendo que son violencias cotidianas en donde se inscribe el hostigamiento y el acoso sexual, ¿no? Que tiene que ver con esa normalización desde la mirada lasciva hasta el trato galante y ser mantenida, ¿no? Que decía mucho Graciela Hierro, ¿no? Con esa feminidad de la que muchas veces las mujeres repetimos y seguimos representando y nos beneficiamos también, ¿no? Entonces, ver esa complejidad para entender y para ver de qué manera creativa se construye política pública y acciones afirmativas temporales, como bien dices, ¿no? Son temporales, pero pues sí, o sea, sí es complicado el que las mujeres en el Metrobús salen como concha de panadería, ¿no? Decía un amigo, todas sudadas y pellizcadas, por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, y acuérdense la discusión que se dio en el Congreso cuando Marcela Lagarde quería meter a violencia psicológica, las miradas lascivas y la celotipia, y todo el mundo se mofaba de ella. Sus correligionarios de izquierda marxistas, ¿no? Estaban diciendo, pues, ¿de qué me estás hablando, no? Y que tenía que ver con baja autoestima, con estás gorda, estás vieja, no me haces la sopita como mi mamá y tu hija empezó su vida sexual por culpa tuya, ¿no? O sea, todo ese tipo de sostenibilidad de la vida, en lo doméstico, tangible e intangible, ¿no? Entonces, bueno, por eso la invitación es a mirar todo de una manera más compleja y agarrarnos de la teoría. Y ahí me iría como a lo que tú dices, ¿no? O sea, tienes toda la razón en que yo sí soy muy crítica de las investigadoras que solo están en su cubículo, a veces de una manera arrogante, y que no son generosas con lo que están produciendo, que obviamente muchas son muy valiosas y que están bebiéndose a los grandes teóricos y teóricas para poder estar construyendo conocimiento, pero la verdad sí, por lo menos en la UNAM hay una responsabilidad social. Y bueno, yo me he llevado arrastradas a algunas investigadoras en jurídicas cuando se está discutiendo algo, oye, tienes que ir a la Cámara de Diputados, ¿no? Tienes que poder comunicar ese conocimiento porque están legislando sobre problemáticas muy sobre emergencias del presente, ¿no? Y cómo es posible que les mandes tu libro, que lo lean, ¿no? O sea, tienes que irselos a platicar. Y fue un poco lo que hicimos con la ILE, que nos decían las organizaciones, no, pues denos una caja de libros y ahí vamos, ¿no? Porque sacamos un libro de la despenalización del aborto en la Ciudad de México y reflexiones para la discusión, no me acuerdo cómo se llama. Y estaba en cajas y se los mandaban los diputados no lo van a leer, ni menos las complejidades teóricas, ¿no? Entonces yo decía, tenemos que ir a platicárselos, a entusiasmarlos, a provocarlos. Y bueno, yo sí estoy en ese lugar, hay que difundirlo. O sea, yo no estoy tanto construyendo porque, bueno, todavía no me da. Pero sí, lo que logro entender, sí necesito difundirlo, divulgarlo y tratar de explicármelo con colegas o con quien me quiera escuchar, ¿no? Porque sí es importante, no puedes quedártelo, ¿no? Te ahogas. Hay que llevarlo y bueno,
Y hay que ver, la academia tiene que ver al activismo y a las funcionarias de una manera horizontal, desde un respeto y desde un entendimiento de que las funcionarias comprometidas son valiosísimas y son estratégicas, porque son aliadas, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me gusta estar observando quiénes están comprometidas y quiénes están abiertas a aprender y a entender, ¿no? Y a que le recomiendes, oye, vete a este seminario y escúchate este, descárgate la conferencia de Elena López, ¿no? Porque te va a ayudar por aquí, por allá. O sea, a mí me gusta estar viendo qué se produce para ver qué se puede recomendar a la gente, ¿no? A las funcionarias, a las activistas. Entonces, creo que ahí es donde está el trabajo, ¿no? Y bueno, tienes toda la razón en esto que dices. Y bueno, el lenguaje, obviamente. Ahí está, eso es el meollo de todo, ¿no? Por eso trabajamos en hacer nuevos vocabularios, ¿no? Por eso desde las técnicas discursivas, desde la retórica, ir viendo por dónde vamos desde la argumentación, ¿no? En lo macropolítico, desde la argumentación, obviamente en el lenguaje, también en lo micropolítico. Y luego esto del hostigamiento, ¿no? Sí, ¿verdad? Ustedes ya. O sea, esto del hostigamiento y el acoso sexual, ¿no? Es una problemática vergonzosa porque ni siquiera en la UNAM se ha logrado sacar un protocolo, ¿no? Son tantas las resistencias y se cubren tanto entre las autoridades que el maestro emérito de 70 años, que tiene 3 medallas al mérito, resulta que es un hostigador y que lo cubren, ¿no? Entonces, ha sido muy complicado por tantas resistencias, pero tantas resistencias por no entender ese lugar privilegiado del que está, que tiene a la base todo este falocentrismo, ¿no? Entonces, cuando hemos ido a darles pláticas aquí a la oficina del abogado general, que porque ni siquiera había voluntad política para hacer un protocolo para atender el hostigamiento y el acoso aquí adentro, pues te das cuenta, ¿no? Que traen el discurso de los derechos humanos, pero cómo, o sea, se les hace tan ridículo y tan reduccionista el que sus muestras de virilidad o de galantería o de disque respeto o de una flor o de una mirada que para ellos es, ella tiene el honor de que la voltee a ver, ¿no? Se convierte en o sea, no lo pueden creer, ¿no? No pueden creer que lo que a lo mejor para mí es una flor, para mi compañera es algo que la está incomodando y es un acoso o un hostigamiento, ¿no? Ya digamos otras cosas más. Entonces, tiene que ver con estas sutilezas de las relaciones desiguales, obviamente de poder, pero sobre todo de las relaciones de dominación y de esta reja binaria jerárquica, ¿no? De esta lógica binaria desde lo racional emocional, ¿sí me explico? O sea, esta marcha de las putas donde su lema es, cuando digo que no es no, que viene de Estados Unidos a Inglaterra, ¿no? Que muchos hombres dicen es que me dice que no, pero clarito su cuerpo me dice que sí, ¿no? O sea, estos argumentos. Pero además yo creo que se combina con la utilización del discurso jurídico, justo por los juristas, que eso es claro. Me parece muy interesante la plática, de cómo pareciera que están atrapados en un marco jurídico, que lo que dicen, ¿no? Sino con el tema del respeto al debido proceso de las dos partes, entonces nos paralizamos y no hacemos nada por la víctima. Eso me parece como muy importante y muy interesante subvertirlo a través de estas estrategias, por ejemplo el litigio o el pensar el mismo derecho por otras vías. Y el problema es que lo naturalizan a la parte jurídica y lo ven como esto estático y impenetrable, ¿no? No tiene los requisitos del tipo penal. Ahora, ahí es otra crítica al feminismo punitivo, que todo lo quiere arreglar con el sistema carcelario, ¿no? Que un poco de eso hablaba Estefanía Vela, ¿no? Entonces, bueno, y hay que entenderlo. Muchos de los financiamientos de un Estado paternalista o de un globo terráqueo paternalista van a la mujer como víctima necesitada de tutela, necesitada como menor de edad, ¿no? ¿Sí? Que sigue estando en el binarismo de género y siguen fragmentando la discusión que tiene que ver con la igualdad y la exclusión, con las desigualdades y las exclusiones, ¿no? En un marco heteronormado porque también están los cuerpos feminizados. Entonces, el entender, o sea, obviamente es importantísimo
el avance que se tuvo en los tipos penales, sobre todo en los agresores, en el delito de estupro, ¿no? Que el agresor se casaba con la menor y ya no había delitos, o sea, en cosas, en los asesinatos por cuestiones de honor, ¿no? Donde era el honor de no de la víctima, sino de los hombres agredidos por esa agresión a un cuerpo femenino, ¿no? O sea, todo eso, no podemos dejar de ver esa importancia y ese camino que se tomó desde lo punitivo, pero también tiene razón, no sé qué alguien dijo por aquí, ¿no? Que, y bueno, creo que lo escuché con Estefanía, que se ha abusado y se ha caído en un desgaste político también, ¿no? O sea, las mujeres no quieren a quien les va a dar la pensión en la cárcel, ¿no? Lo quieren mejor reeducándose en nuevas masculinidades y estas cosas, que esté en la cárcel porque ahí sí no les va a dar pensión, porque no va a tener empleo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas complicadas, que obviamente no quieres al maestro emérito en la cárcel, pero sí quieres un castigo ejemplar, por lo menos administrativo, y aquí adentro, donde ese maestro emérito, donde el mensaje para los otros sea, oye, esto no está permitido, ¿no? En cambio, si el gran doctor jurista ha acosado a las alumnas desde hace 40 años, generación tras generación, pues imagínate el mensaje que manda, ¿no? Y eso ha pasado en filosofía y en, ya no digamos, en los grandes centros de investigación de esta máxima casa de estudios, ¿no? Y no hay un protocolo, y no ha habido voluntad política hasta ahorita, a ver si con la nueva abogada general, esperemos que sea más sensible a esto, ¿no? Que está encarnada en un cuerpo de mujer y que me imagino que ha tenido sus experiencias. No me consta, pero me lo imagino. Qué sesión tan fructífera. Entonces, bueno, te agradecemos muchísimo. No, gracias por invitarme. Al contrario, no lo del podcast. Me ha gustado.